I'm Kata Beilin, faculty director of Latin American, Iberian, and Caribbean Studies program. And uh, welcome, I would like to welcome you for today's talk uh, titled Perspectives of Development in Yucatan. Uh, this talk, as you will see, will deliver much more than the title promises. And this is a second presentation uh, in our special series on science and technology in the Hispanic world that last is prepared together with the holt center for science and technology studies and which is also co-sponsored by center for history and environment we thank all the co-sponsors and now let me introduce our today's speaker robin kanul is an extremely talented photographer photojournalist and filmmaker with his own vision that is artistic and politically engaged at the same time. He has co-directed uh, with Adriana Otero the documentary film. Kata, you're muted. Mm -hmm. Mm -hmm. I am muted. I delivered my introduction muted no yeah. no only the last part oh that's someone muted me then so i will start with uh, introducing our speaker robin cano because this is the most important part of the introduction that definitely should not be muted so um, as i said robin is an extremely talented photographer photojournalist and filmmaker with his own vision, which is artistic and politically engaged at the same time, he has co-directed together with Adriana Otero the documentary film Que Pasó con las la Abejas What Happened to the Bees, that has already been shown in a number of festivals and that has received a number of important awards. That we hope to bring to Madison next fall. Robin currently directs AUREA Audiovisual. A film and video production company dedicated to social, environmental, and cultural issues. He's a correspondent si, for Robin Rampeviento France. TV and uh, also collaborated with various magazines and journals such as El Diario de Yucatan, Por eso, Expresso, Reforma, El Universal, and even internationally with Liberation in France. Robin is also a communication coordinator of the collective of mayan communities in chenes of one of whose leaders is lady patch the recipient of 2020 goldman environmental prize award robin is one of the closest collaborators of lady patch and i think i can say from my own work in yucatan and what i know about it is that his work has contributed importantly, to the price, which in turn help in the struggle of the Mayan communities defending their land, their forms of life, including, importantly, their maize and their bees. But you better hear about all this from Robin himself. So without further ado, I would like to welcome Robin Canol, our today's speaker, and one um, administrative information that I have for everyone is that we ask you to fill in a survey about the event, and that we also have a translation today. And right now, our translators, uh, for to whom we are very grateful for helping us with today's event, uh, Barbara and Herschou, will give you an instruction um, how to access the English translation. Good morning, everyone. We are the interpreters. Uh, we would like to ask you if you listen in English or in Spanish, whichever way you want to listen, you need to choose your language interpretation. It's at the bottom of your screen. Sarah, I think everyone has it now. No, not yet. Oh, okay. Sarah Rip is our host. Sarah, we don't have that um, translation. Rolls. I added. Hmm. I did add uh, the interpretation here. No. Um, no, hmm. we don't have it. Okay, let me try again. I just saved it, but it must not have. Just a moment. Okay. Please. My, my apologies. Before that, just add yeah the interpretation globe. Language flow. Oh, boy. My apologies. I'm, I'm having a little trouble here, but I will hopefully get this sorted here in just a moment. Right. No problem, Sarah. Take your time, what you need. Um, just a question to Barbara and Chucho. Um, my understanding was I just needed to put in your email and then select the language that's how we did it the other day uh no that's not to us you need to go as host you need to uh, okay yep okay you need to you need to put the the globe for everyone okay and then later invite us as interpreters you can do that right from now but first do the globe i'm so sorry because i see the globe and i'm clicking start but it's not actually doing anything so i'm really sorry i'm not sure what a way to call kirsten to ask her to assist us urgently on this one yeah i would do that um, i'm so sorry let's see Oh like, yeah. Oh my gosh As we are all waiting um, I uh, maybe we can start looking at some beautiful images that uh, Robin prepared for us and uh, for those of you who don't know uh, I uh, I can tell you a little tiny bit about um, some of the contexts in which I uh, had the privilege to meet uh, Robin. Uh, we, we both are very interested in the struggle of uh, Mayan beekeepers uh, who um, have um, been uh, damaged in their uh, livelihood by the death of their bees uh, due to um, contamination, deforestation, and possibly also uh, pesticides connected to monocrops. So. I met Robin uh, in 2017, I believe, uh, doing my research, and um, I was uh, really very impressed by his uh, work, his activism, uh, and the organization of the community um, that was initiated by uh, women in uh, the state of Campeche, uh, and um, that was. Um, beautifully uh, focused on um, transformation of the land so that it serves peace, humans rather than uh, profits by uh, the uh, corporations. That obviously led to a number of conflicts. We have the interpretation right We right. have the interpretation so I will stop entertaining public with my chat. Y we can listen to Canol con as uh, we Hola, muy buenos días. Eh, mi nombre. Sí. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Muy bien. Eh, saludos desde la península de Yucatán. Eh, Sí. Yo apreté español, pero no sé si tengo que silenciar el audio original. Ok, muy bien. Perfecto, ya estoy. Gracias. Maybe I can say um, everybody should choose Spanish or English. And additionally, everybody should press mute original translation, which is going to be the third option in the translation button. Are we ready? I think we're ready, Barbara y Chucho, ¿can we go? Let's go, Robin, comienza, por favor. Muy, bueno, muy buenas tardes, este, mi nombre es Robin Canul, soy de la Península de Yucatán en México. Eh, bueno, eh, me gustaría compartir con ustedes un breve recorrido por la península de Yucatán a través de esta ponencia que denominé Perspectivas de Desarrollo en la península de Yucatán. Eh, un análisis socioambiental de megaproyectos, su repercusión inmediata y panorama a largo plazo. Eh, haremos un breve recorrido en la península de Yucatán, eh, mirando pues estos grandes proyectos que se han implementado en nombre del desarrollo. Antes de iniciar, me gustaría poner sobre la mesa eh, la palabra desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? ¿Desarrollo para qué? ¿Desarrollo para quién? Eh, iniciamos con un una herramienta muy útil aquí en la península de Yucatán que es un geovisualizador que elaboró Geocomunes y pues bueno, es un es producto de una investigación cartográfica enfocada en sistematizar y visibilizar y expandir la articulación territorial de cuatro sectores de acumulación en la península de Yucatán. En este caso son los proyectos energéticos, proyectos turísticos inmobiliarios, el proyecto agroindustrial y el proyecto de infraestructura de transporte. Eh, no podemos iniciar esta charla sin antes eh, ir a un referente al que casi todo el mundo conoce eh, cuando hablamos de la península de Yucatán y es Cancún. Eh, Cancún, esta ciudad paradisíaca eh, donde se vacaciona. Eh. A 50 años de la creación de Cancún y posteriormente la Riviera Maya, uno de los proyectos más ambiciosos de América Latina a cargo del Banco de México y Fonatur, surgen muchas preguntas y lecciones. En su momento se presentó como promesas de desarrollo económico y social. Sin embargo, no había información suficiente para imaginar que la zona perdería más del 70% de sus selvas, más del 60% de dunas costeras y el 68% de manglares, según la investigación de la doctora Christine McCoy. Eh, en los últimos 30 años, dichas industrias han crecido por encima de las necesidades de la población que habitan en la península de Yucatán. La expansión de estas industrias pues repercute en los ciclos naturales y en la calidad de vida de los ciudadanos y pues desde luego de la población maya. Esto es un planteamiento que pone sobre la mesa el Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible y Geocomunes con esta investigación a través de este geovisualizador. Voy a regresar a la página pueden ingresar, se llama geocomunes.org. Es una, es una gran herramienta. Y bueno, a 50 años de Cancún, este, ¿qué ha pasado? Hay muchos proyectos, eh, bueno, el, el proyecto Cancún se ha extendido en la Riviera Maya, este, en Tulum, en Playa del Carmen y más recientemente en Bacalar. Eh, a la mayor parte de la población se, se ha vuelto dependiente del turismo. Eh, el turismo se ha vuelto eh, la fuente de empleo más importante en la región. En el caso de Mérida, Yucatán, eh, bueno, recientemente fue reconocida como la mejor ciudad del mundo en la categoría de ciudades pequeñas en los Raider Choice Awards en el 2019 por la revista eh, Nas Travel, Traveler, eh, entonces es importante detenernos aquí y preguntarnos qué pasa con el crecimiento de la ciudad de Mérida y qué pasa con los procesos de gentrificación que está trayendo consigo pues ser una de las mejores ciudades del mundo eh, muchas personas eh, queremos vivir en Mérida, Yucatán. Es una ciudad que tiene calidad de vida, sí. Pero están sucediendo también fenómenos de gentrificación y también de periurbanización. Es decir, eh, cada vez el crecimiento de la ciudad cada vez se acerca mucho más a los pueblos aledaños, a la gran ciudad de Mérida, que crece a pasos agigantados. Hablando... Eh, Ahora nos pasaríamos un poco a hablar de otro megaproyecto. Estamos haciendo un recorrido por diferentes puntos de Yucatán. Eh, de Cancún nos pasamos a Mérida y de, y de Mérida nos vamos al interior del estado, a la Selva Maya. ¿Qué pasa en la Selva Maya eh, de Yucatán? Eh, pues vemos que hay una gran selva. Vemos un cenote y a lo lejos se ven unas manchas blancas que no se alcanzan a divisar a divisar qué es o qué son. Si lo referenciamos, entonces podemos saber que son granjas porcícolas. Según el informe de Greenpeace México, la carne que consume el planeta, existen 257 granjas porcícolas en la península de Yucatán de las cuales 122 se encuentran en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. 20 más están en sitios de conservación y 120 en sitios de restauración. Del mismo modo, 43 se encuentran en áreas naturales protegidas y una en humedales de importancia internacional. Eh, esta imagen fue tomada recientemente entre los límites del municipio de Mashcanú y de Quinchil. Eh, cuando viajan de la Ciudad de México hacia la península de Yucatán, entran por la costa de, de Yucatán, eh, por Celestún. Entonces desde el avión se pueden divisar también estos manchones blancos en medio de la selva. Eh, lo que apreciamos en la imagen, pues, es la cercanía de estas granjas porcícolas cerca de cuerpos de agua. En este caso, de cenotes, que son para Yucatán, que no tiene afluentes eh, externos o ríos externos. Eh, sus ríos son subterráneos y, por consiguiente, eh, se ha denunciado que nuestro sistema acuífero es muy vulnerable a la contaminación o a la posible contaminación de estas granjas que se expanden en la península de Yucatán. La península de Yucatán es una región de gran riqueza eh, ecológica y cultural. Actualmente se enfrenta a un proceso rápido y masivo de planeación y construcción de parques eólicos y fotovoltaicos. fotovoltaicos de gran escala para la generación de energía eléctrica y para las afluentes de, de las energías renovables. En este caso, pues ya pasamos a la parte de las tecnologías. Eh, bueno, antes de eso apreciamos otra granja porcícola que está situada en otra, en otra región de, de la península de Yucatán. Eh, quiero citar a Articulación Yucatán, que es un, un colectivo de, de la sociedad civil. Es un colectivo de la sociedad civil que trabaja junto con, eh, con pueblos indígenas, con pueblos mayas, y se han dado la tarea de averiguar qué es lo que está pasando con, con estas eh, tecnologías. Eh, se, han puesto, se han dado la tarea de preguntar si estas tecnologías están realmente ayudando a las comunidades a resolver el problema energético en la península de Yucatán. Eh, en los hechos, la implementación de estos megaproyectos sin una perspectiva estratégica e integral aumentan la vulnerabilidad de las comunidades ante desastres naturales tales como huracanes e incluso a uh, los efectos del cambio climático. Adicionalmente se tienen el registro también de violación a los derechos humanos y colectivos de la y colectivos de las comunidades mayas eh, señala articulación Yucatán. En este caso se refieren más a la aplicación de las consultas indígenas, que es este derecho que por ley este, tienen eh, las comunidades una vez que México firmó el convenio 169 de la OIT, que señala que antes de la implementación de cualquier proyecto que pueda afectar las formas de vida o de desarrollo de las comunidades mayas, primero tienen que consultarle. Eh, en la mayoría de los casos en donde se ha registrado la implementación de estos proyectos que se asientan, justamente en comunidades indígenas en su mayoría, comunidades mayas, pues eh, se han detectado irregularidades en los procesos de consulta. A la fecha se tiene, se tiene en cuenta que de al menos 22 proyectos de gran escala para el aprovechamiento de energía renovable, 12 eólicos y 10 fotovoltaicos, que pretenden ocupar más de 10.000 hectáreas del estado de Yucatán, mayoritariamente en territorios de población indígena, en ecosistemas costeros de gran importancia para aves endémicas y aves migratorias de interés continental, áreas de selva baja, zonas cercanas a manglares o un sistema hidrológico único en el mundo como lo es el Anillo de Cenotes. Entonces, eh, en esta imagen podemos apreciar eh, los parques eh, eólicos muy cerca de la reserva de Rialagartos, en la costa yucateca, muy cerca donde está el santuario del, del cocodrilo y también de, de, las, de las aves. Eh, y bueno, eh, todavía no hay información eh, pública eh, que, que nos haga saber si... Si las aves están siendo vulnerables por, por la implementación de estos proyectos. Eh, lo cierto hasta ahora es que la implementación de estos proyectos no se ha hecho con la anuencia o el consentimiento de las comunidades que viven cercanas a estos desarrollos. Eh, bueno, creo que voy un poco rápido. También el tiempo es muy acotado. Ahora nos vamos hacia Campeche. En Campeche, eh, si hablamos de agroindustria, entonces hablamos de transgénicos. Y si hablamos de transgénicos, entonces no podemos hacer omitir eh, este proceso legal que llevan las comunidades mayas de Campeche, en específico del municipio de Jopelchen. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que en el 2012, el gobierno mexicano aprobó el permiso a la empresa Monsanto para, liberar, para la liberación de soya genéticamente modificada y resistente al herbicida glifosato en fase comercial para 253.500 hectáreas en los estados de Campeche, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas. Bueno, eh, el contexto en el que vivo y en el que me ha tocado investigar y acompañar un poco este proceso en el registro documental, pues es justamente Campeche, justamente Jopelchem. Eh, como ya mencionaba, pues este herbicida, esta, este modelo de agricultura industrial eh, de producción de soya es dependiente al herbicida glifosato, eh, y bueno, tiene subsidios, tiene apoyo de parte gubernament eh, gubernamental, y pues es impulsado por diferentes actores en, en la región para explicar de forma breve eh, un tema que es muy complejo. Y digo que es muy complejo porque la implementación de la agricultura industrial en la selva maya ha tenido repercusiones bastante drásticas que veremos a continuación. Una de ellas es la deforestación. Campeche eh, se destaca por ser uno de los municipios con, la, con, las, con la, las tasas más altas de deforestación a nivel nacional, en este caso, Jopelchen. Grandes extensiones de terreno que hace unos años albergaban parte de la selva maya, ahora son habitadas por cultivos agroindustriales, principalmente soya, sorgo y más recientemente arroz. Eh, esto, bueno, la referencia es para una investigación que hicimos para la revista Mongabay. Eh, de acuerdo con los datos de la plataforma Global Forest Watch, entre el 2001 y 2019, tan solo en el municipio de Hopelchen, se perdieron 186 mil hectáreas de cobertura arbórea, es decir, de selva lo que equivale a una disminución del 20% de lo que se tenía en el año 2000. Y pues esto se le atribuye a la expansión de la agricultura comercial mecanizada y pues desde luego que, eh, que va en detrimento de la selva, lo, la cual la vuelve más vulnerable a los desastres naturales. En las imágenes que vemos en pantalla tenemos un tractor. Este, que hará cientos de hectáreas eh, para estos cultivos, o sea, de, para de soya, y también, pues, los ag grandes agricultores, en su mayoría menonitas, asentados en la región de Jopelchen, alrededor de 22 campos menonitas que conviven en territorio de las comunidades mayas. Se este, pues, han visto también la necesidad de utilizar otras tecnologías, como en este caso las fumigaciones aéreas, para poder este, pues, prácticamente limpiar sus cultivos a través de la aplicación de herbicidas. Eh, un dato interesante es que este modelo agrícola industrial también ha propiciado cambios de uso de suelo. Eh, también la pérdida de, la, de hábitat de los animales y pues la disminución de las zonas de pecoreo de las abejas y también de los apicultores que dependen de esta, pues de esta labor. ¿no? Alrededor del 40% de la miel que se produce en México proviene de la península de Yucatán y gran parte proviene eh, de Hopelchen, Campeche. También este proceso... De agricultura industrial, pues nos ha hecho monitorear muerte masiva de abejas en Quintana Roo y en Campeche, y también en zonas de Yucatán, como Sonot Carretero, muy pegado a la costa del río Lagartos, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo y en Jopelchen, Campeche, que son justamente donde se asientan estos polígonos solicitados por Monsanto y la implementación de la soya transgénica dependiente al herbicida de glifosato y a otros herbicidas eh, altamente contaminantes. Eh, ahora hablaremos un poco sobre eh, los cambios de uso de suelo. Esta es una de las partes, eh, a mi parecer, más, más críticas. Eh, porque hablamos de la modificación del paisaje natural, pero también hablamos de la modificación de los sistemas hidrológicos naturales eh, aquí en, en Yucatán, en Campeche sobre todo, donde no existen ríos, como les comentaba anteriormente. Entonces existe una gran inversión por parte de los agricultores industriales y para que no vulneren sus inversiones o no pierdan el dinero, eh, pues simplemente utilizan estas maquinarias para construir drenes, para evitar que las lluvias inunden sus cultivos. Y estos drenes acumulan el agua y los llevan hasta unos pozos. Y estos pozos, la función que tienen, pues es absorber el agua. Estos pozos en su mayoría tienen un, una profundidad de 90 a 120 metros al manto freático, es decir, abajo en la tierra, al subsuelo, en donde, de donde obtenemos el agua que, que tomamos en la península de Yucatán. Eh, como estos pozos de absorción en la región de Hopelchen, hay decenas, decenas de pozos, centenares de pozos que están implementando los agroindustriales. Para salvar sus cultivos. Eh, caso a la inversa, por decirlo de alguna manera, eh, pues es la siembra de arroz. Eh, por lo regular, la siembra de arroz en la península de Yucatán se hacía más por zonas cercanas a ríos, como, como Tabasco, como Palizada Campeche, que está más cercano al río Sumacinta, al río Palizada pero nunca habíamos visto la implementación de arroz. Bueno, sí hubo un, un intento de siembra de arroz hace muchos años y fue un fracaso. Y ahora lo buscaron optimizar y lo, y lo llevan a la práctica. Y lo llevan a la práctica en zonas en donde antes eran humedales naturales. Y pues desde luego utilizan maquinarias, modifican estos paisajes con las maquinarias para que el agua se acumule y pues tratan a la tierra como, como, como les parezca. Después extraen cientos de miles, de miles, de miles, de miles de litros de agua del subsuelo. Por eso decía que es caso contrario a extraer, o sea, a succionar el agua que ya no le sirve ahora sacan el agua porque les va a servir para inundar los terrenos para la siembra de arroz. Entonces también nos estamos ante una lucha legal y pacífica de las comunidades en la búsqueda de respuestas de las comunidades mayas en la búsqueda de respuestas para que las autoridades apliquen la ley y para que ya no se les siga vulnerando su derecho al medio ambiente sano y para que ya no se le siga vulnerando su derecho también a la salud. Si hablamos de absorción de agua, también hablamos de absorción de plaguicidas. Hay diversos estudios que han hecho en orina de hombres y mujeres mayas y han resultado eh, positivos con glifosato en la sangre. Perdón, en la orina, en la orina, no en la sangre. Y bueno, aquí cerramos un poco este capítulo, pero nos vamos a seguir situando en el municipio de Hopelchén, Campeche. Eh, recientemente realizamos una investigación para Mongabay. Este, les aconsejo por favor que puedan buscar este artículo, que puedan leerlo a profundidad. Se llama México. Esto sucede cuando se tumba la selva en el territorio maya. Y pues bueno, este, estos, este mismo lugar que les, que les platicaba este hace rato, pues en las recientes lluvias, pues se inundó. Y se inundó como, como pocas veces ha inundado esta región. Eh, aquí estamos hablando del campo Menonita Santa Fe donde se introdujo justamente la siembra de arroz. Un segundo, por favor. Bueno, aquí estamos. Bueno, hablando de este reportaje que hicimos para Mongabay nos dieron la oportunidad como periodistas freelance que somos entre, y también con la ayuda de Greenpeace este, para monitorear estas zonas inundadas y entender un poco cuál ha sido la causa de inundación y por qué, por qué se inundó, por qué se inundaron las comunidades, este, por qué se inundaron también los campos meronitas entonces este, este camino lo transitábamos del campo Menonita Santa Fe al siguiente punto, que es la comunidad de San Juan Bautista, Zacapchem. En carro lo hacíamos en 20 minutos. Y ahora en lancha nos tomó prácticamente dos horas eh, tratando de esquivar obstáculos, ramas. Eh, hablamos que las inundaciones en estas zonas llegaron a alcanzar hasta los 8 metros de altura y muchas comunidades se quedaron incomunicadas. Eh, bueno, eh, nos, nosotros en la investigación y recurriendo a varias fuentes, pues estamos haciendo una relación con la consecuencia de la deforestación que avanza en el territorio maya de Hopelchen. Uh, y un poco de la historia es que durante el 2020 eh, varias tormentas tropicales y huracanes golpearon el sureste de México y quedó en evidencia la vulnerabilidad del territorio eh, ante la pérdida de sus reservas forestales eh, durante el mes de junio en el estado de Campeche en México llovió durante cinco días eh, el registro se registró la mitad de las lluvias que en promedio cae durante un año en tan solo cinco días y de acuerdo con la comisión nacional de agua no fue un huracán sino dos tormentas tropicales con vientos de baja intensidad eh, se acordarán Amanda y Cristóbal que pasaron también por otros países y llegaron aquí no como huracán sino como tormenta y pues bueno dejaron al, al descubierto este pues el estado vulnerable en que nos encontramos en la península de Yucatán eh, hubieron en la península de Yucatán hubieron más de 120 comunidades afectadas eh, en Campeche, en Hopelchen, eh, donde la producción de miel es una de las principales actividades económicas. Se afectaron el 93% de las colmenas, el 28% de ellas se perdieron eh, y pues fue uno de los territorios más golpeados. Este, casi 22 poblaciones de Hopelchen quedaron gravemente inundadas y por lo menos... 3.500 familias resultaron afectadas. Eh, este lugar igual es Hopelchen, pero aquí estamos un poquito más como en dirección hacia la reserva de la biosfera de Calakmul. Eh, las personas le llaman la montaña. En este lugar, este llamado el Valle de Palpol, se deforestaron casi 5.000 hectáreas para la siembra de arroz hace más de 40 años y pues estas tierras nunca se recuperaron este y pues la gente el, las utiliza como potreros o sea para ganadería porque no se recuperaron y sí se inunda pero no se no se inunda como se inundó esta vez con estas dos tormentas de baja intensidad vamos a ver otra perspectiva de otra zona más al sur y pues también eh, vemos gran parte del territorio inundado. Desde luego que las comunidades eh, mayas quedaron incomunicadas y pues se requirió de llevar víveres, bueno, las, las diferentes organizaciones que trabajan en el territorio, que son organizaciones de base y otras externas, organizaciones de base como el colectivo de comunidades mayas de los chenes, como Much Cambal, eh, donde trabaja Lady Pech. Este, Cacustal, la red mayense de guardianas y guardianas de las semillas, pues hicieron posible llegar víveres con la ayuda de la población en México y reaccionaron de forma rápida las organizaciones de la sociedad civil. Eh, en lo que respecta a las instituciones gubernamentales, pues hay mucho que desear todavía. Hay mucho que desear y mucho, tienen mucho que aportar y la comunidad está ávida de que realmente apliquen las leyes, pero que también respalden a su población. Bueno, pasando a temas medianamente no tan tristes, eh, pues vamos a hacer una acotejar dos sistemas eh, agrícolas que conviven en la región. Eh, del, lado, del lado izquierdo podemos apreciar la imagen de un mecanizado industrial de soya, de soya transgénica que se expande entre los cerros. este Más o menos, eh, perdón, de este lado. Este, vemos un cerro y todo el alrededor, porque la maquinaria no puede subir dentro del cerro, pues es la parte donde se expande la soya a, hasta, donde, hasta donde se puede. ¿no? Y del lado contrario vemos un sistema agroecológico eh, que nosotros le llamamos el sistema milpa, que es un sistema a veces de rotación y que es eh, regenerativo también al paso del tiempo. Eh, estamos hablando que en un lado pueden utilizar hasta 5.000 hectáreas compactas para la siembra de soya, sorgo o arroz de, de nuevo ingreso. Y del otro lado, pues ya hablamos de un sistema agrícola ecológico tampoco vamos a negar ni, ni a romantizar tampoco a, a las comunidades de ninguna manera tampoco vamos a como asentar eh, culpas sobre un actor u otro actor eh, lo importante aquí es entender cuáles son las corresponsabilidades que a cada uno de los actores le corresponde qué le corresponde al gobierno, qué le corresponde a las comunidades meronitas, qué le corresponde a las comunidades mayas y qué se debe de hacer a manera de mesa de diálogo para que se pueda trabajar de forma armónica y sin violar los derechos humanos de otra comunidad o el derecho a la salud o el derecho al medio ambiente sano. En este sentido también hacemos la comparación entre los agricultores meronitas que utilizan Grandes extensiones de terreno y los agricultores mayas, que en este caso muchas veces siembran, a veces sí con tractor y a veces utilizan el sistema de espeque. Para la siembra, mayormente en, en la milpa maya se siembra maíz, maíz criollo, a veces maíz híbrido también, eh, pero por lo regular también. Las comunidades mayas eh, tienen un movimiento bastante grande y bastante fuerte de, rescate, de las semillas rescate y protección de las semillas nativas. Y las semillas nativas eh, también se pueden sembrar en diferentes tipos de suelo, en diferentes tipos de ambientes, en sequía, a veces hay semillas más resistentes a la humedad, etc. Y del lado eh, izquierdo, eh, perdón, del lado de los menonitas, este, se delimitan a sembrar pues los cultivos que tienen los subsidios, como el sorgo, la soya o también el, el maíz eh, en su mayoría eh, híbrido. Eh, aquí podemos apreciar una milpa en donde conviven varios cultivos, el cultivo de maíz, el cultivo de la calabaza, y no se alcanza a apreciar muy bien, pero por ahí también hay frijol. Entonces es como las tres semillas que agarra el campesino y deposita, eh, también le llaman como la, la trinidad. Y aquí tenemos un mecanizado de soya que se expande en la selva. Ahora... Eh, Justamente hablando de la expansión de estos modelos de desarrollo basados en las industrias, en la, en la, en la agroindustria, eh, pues hemos notado que cada vez que avanza un camino sobre la selva, hay detrimento de la selva, hay ruptura de los corredores biológicos, hay modificación de, eh, de los flujos hídricos naturales de la selva. Y pues desde luego que también esa misma dinámica ahora eh, la estamos viendo con la implementación de otros megaproyectos eh, como el tren Maya. En la tercera imagen podemos apreciar, bueno, en la primera imagen podemos apreciar una selva que todavía está conservada, pero que sin embargo ya tiene un camino de por medio. En la segunda imagen apreciamos un camino, pero ya... La, la mayor parte de la selva ya fue trabajada. Y en la tercera imagen, pues es las casas que se asentaron sobre el derecho de vía por donde va a pasar el tren Maya. Esta es una imagen reciente de cómo avanza la construcción del tren Maya. Eh, en este punto haría un paréntesis eh, al ser un tema bastante polémico. Eh, no se trata de oponerse al desarrollo, no se trata de cuestionar todos los grandes proyectos de infraestructura que se quieran implementar desde las cúpulas gubernamentales. Se trata de cómo podemos generar modelos de desarrollo que tomen en cuenta las formas de vida y de desarrollo de las comunidades indígenas sin vulnerar sus derechos, sin pasar por encima de, de ellos, sin tener que reubicarlos de sus viviendas eh, sin tener que violar su libre determinación. Eh, aquí me detendría, me, me detengo y pues me gustaría como cerrar eh, los micrófonos de esta ponencia. Eh, creo que también es, es bastante cansado hablar de estos temas y también es excesivamente cansado también. Eh, pues vivirlos, ¿no? Entonces, pues regreso los micrófonos a, a ustedes.